Una vez más, bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros, y me da mucho gusto una vez más encontrarte en este espacio. Y pues bueno, el día de hoy quisiera compartir contigo un programa que se me hace sumamente importante y que desafortunadamente estoy observando que va creciendo. Me comentaban apenas el día de ayer unas personas que, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país, el tema del hostigamiento escolar y sexual, así como el acoso, está creciendo. Y seguramente tú habrás escuchado en plan de broma a alguno de tus compañeros que digan: tal asunto, me estás acosando, tal asunto, me estás hostigando, me estás molestando. Y pues bueno, déjame decirte que ambas expresiones tienen una delgada línea que las hace diferentes y que por lo mismo muchas de las veces complica a la hora de aplicar para hacer justicia. Te voy a poner un ejemplo muy simple. El hostigamiento va a ser precisamente en una relación de subordinación de un jefe hacia un subordinado, en el cual puede expresar, puede presionar, puede molestarlo a través de expresiones verbales o físicas. Y que curiosamente también, en la misma línea, en este caso escolar, también se puede entender dentro del marco de lo sexual. Solo que en este caso, las connotaciones verbales y las connotaciones físicas van a tener este mensaje sexualizado en el contexto. Te voy a poner un caso muy simple. Es cuando alguien te lanza una broma sexual por tu celular, ¿no? Y tú dices, bueno, hasta ahí se queda y demás. Pero curiosamente el hostigamiento tiene tres elementos importantes, perdón. El primero, que es que tiene una intención, que tiene una finalidad y tiene una periodicidad. Es decir, imagínate que alguien, a ti, amiga, una alumna, imagínate que hay un chico que tiro por viaje te dice que estás horrible, que estás espantosa, que no te bañes, que hueles mal. Y esto te lo dice con la intención de molestarte. De manera periódica. Es decir, te lo dice hoy, mañana, pasado y todo el resto de la semana. Y resulta ser que esto se vuelve, además, de manera duradera, 2, 3, 4 meses, en ese sentido. O imagínate que existiera una chica que constantemente te dijera a ti compañerito, alumno: oye, pues resulta que me gustaría hacer cosas sexuales contigo. Eso ya implicaría un hostigamiento. Y que cada rato te lo diga, y que cada rato te comente, y que cada rato estuviera con la intención de. Ahora bien, hace un momento yo te puse dos ejemplos donde no existe subordinación, pero se da el hostigamiento de todos modos. ¿Cuándo se daría, de acuerdo a esta definición, de manera más formal el hostigamiento? Cuando viene de un maestro hacia un alumno, cuando viene de un directivo hacia el maestro o hacia el alumno, o que viene de alguna autoridad superior para incluso con el director de tu escuela, con los maestros o con los mismos alumnos en ese sentido. Ahora bien, como te podrás dar cuenta, el hostigamiento parte de expresiones, de palabras o de gestos físicos para estarte molestando. Pero el acoso implicaría, más bien dicho, aquí ya no hay un ejercicio de subordinación, puede ser de iguales en ese sentido.
y que genera un estado de indefensión a la víctima, independientemente que se realice en distintos eventos. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro de acoso. Es como cuando una persona te habla todos los días porque quiere hablar contigo y tú no le contestas el teléfono y se la pasa hablándote, hablándote, hablándote. Y a veces incluso te llega a mandar mensajes sexualizados para incomodarte o para hacerte sentir mal. Es decir, el acoso tiene una connotación de frecuencia, pero mucho más agresiva, mucho más insistente. Otro ejemplo, ¿sabías tú que hay muchos casos en los cuales los chicos pueden vivir del otro lado de la ciudad y van expresamente a la casa de la chica que les agrada exclusivamente para pararse ahí y una vez estando ahí, esperar a que salgan para poderles hacer la plática o convivir con ellas? Ese es un tipo de acoso en ese contexto. Claro, cuando un maestro te está pidiendo algún favor o te empieza a insinuar que por qué no intercambian fotos sexualizadas entre ellos, bueno, ese es un acoso todavía mucho más severo. O imagínate en el caso de que un directivo, alguien de administración, a cambio de una calificación, les pidiera algo más, ¿no? Y que estuviera constantemente insistiendo de que, mira, es que si no me lo das, no vas a pasar, etcétera, ¿no? Ese tipo de acosos son los que hoy en día se viven. Y que, claro, uno es, sin duda, con subordinación y otro es de una manera en pares. Pero eso no lo es todo. El acoso y el hostigamiento, déjame decirte que pueden dar pauta incluso al suicidio o al abuso sexual. Porque desafortunadamente no tenemos una cultura de la denuncia. Y hay muchas chicas que están sufriendo hostigamiento y no lo denuncian. Pueden estar sufriendo acoso y tampoco lo denuncian. ¿Cuáles son estas recomendaciones que hoy te queremos decir? Si tú ubicas un maestro, un alumno, un compañero que te esté hostigando o acosando, tienes que platicarlo a tus papás. Segundo, si confirmas este hostigamiento y este acoso, tienes que hablar con las autoridades de la escuela para que se tomen cartas en el asunto y se genere un protocolo en el cual detendrán a este presunto hostigador o bien acosador para que puedan ser observados y que se les aplique en ese sentido el rigor de la ley desde la institución educativa hasta incluso de carácter penal en ese sentido. Déjame decirte otro elemento importante. El acoso, algunos dicen, bueno, es que le gusta y en parte tienen razón. No hay acoso cuando existe el consentimiento de la víctima y decide llevarse de esa manera con su supuesto acosador, ¿no? No se los recomendamos que entablen una relación, una amistad de este tipo, porque no les va a llevar a nada y antes bien los puede meter en problemas. Pero lo más importante en ese sentido, tienes que cuidarte. Si tú ubicas que tienes un acosador encima, no te pongas sola, no te pongas en un punto vulnerable. Y lo mismo le digo a los muchachos, si ustedes observan que puede haber a lo mejor una persona mayor que les dice, oye, vamos a salir, oye, vamos a mi casa, vamos a jugar, y tú no quieres y te da mala espina, no tienes por qué ir. Nadie te puede obligar a que sin tu consentimiento las cosas se realicen. Quiero que por favor tomes seria conciencia de lo que hoy estamos platicando. El acoso y el abuso y el hostigamiento no son broma. Y desafortunadamente son cada vez más los chicos que llegan al grado del suicidio porque los acosaban o los hostigaban de una manera verdaderamente espeluznante y que a nadie se les desea. Yo soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros, y me dio mucho gusto haber compartido esta pequeña cápsula contigo. Ya lo sabes, ni el acoso ni el hostigamiento tienen cabida en nuestras vidas. Denuncia y cuídate. Muchas gracias y hasta la próxima.